está arriba. Yo alguna vez pasa que nos pasa tú, ¿eh? Que yo alguna vez pasa que nos pasa tú, tío. Yo también. Dos gente, ¿sabes? Ferran y José Ramón. Vale, no, venimos a ver cómo se va a quedar. Falta con la mira, la ha visto. Ya 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 la la puta. O sea, hace un tiempo no damos. Los andetes, bueno. Este no, no en 4-3. No, si se agarra, me este es el auto te estira. Ahora cambiaré por si acaso. Pararé. Comparado. Para el detalle de tema. ¿Y ¿qué? La firma, que no se le daña, no se le daña.
hacerme con esto de la de la vida, pero voy a dar esto en la próxima plataforma. Ahí no está nada. Pero coño, tú arriba, ahí peca y no te peca arriba. Hombre, sí, es un ratito de cargar. Y no va a ser así, plow. Hay una fanquera ahí, ahí en el abad, sí, sí. Y una Macon D4 y una Quechua. Ahora que la prega para mi casa. Que hacer una filmación interior también. Que obligues una. Que obligues una. O la vas a enrollar. Enrollem un poco.
déjeme enrollarla. Y se ventile, ¿no? Costa. Ahí está, ve. Me estoy filmando, yo filmando. Que me estoy filmando, yo filmando. Me reflectís en la tabla. Contra el Barça. Ya. Sí, no, tres ahí, tres chacles ahí, coño. Y las tehues.
en un sol. De momento es un minor que casi no hay. Comprar un poto banca, Está en la bolsa. No, poto banca. ¿Poto banca es que guardes lo que...? Ah, no, yo no había dicho pues. Ah, un marque, sí. A mí sí que me... Sí. A mí sí que me fue, pero es que son carísimos. Ya acabó el video, ya. En situ. Ah, no, puse lo mejor. El ordenador. Joder, hasta me cargan el ordenador. ¿Qué? ¿Qué es un rollo? No, tira la maleta y ya va. Sí, pero ya no sé. Que mi papá tendría en casa ahí. El fotobank para tenerlo en casa y cero. Fotomark. ¿Un fotomark? ¿Para qué? Fotoframe. Fotomark. ¿Para qué? Si es 14 teles y... No, pero que te clasificas y ahí está todo el día. Pasan fotos. Está mal. No son casos. Pues creo que no, ¿eh? Sí, que son la escena ya como típico, ¿no? Como 70 y pico. Dicho que la de vuelta más que es doble. No, esa es más larga. Me rollo. Thank you.
gente se corre para filmar cumpleaños y sopar de Nadal y de Murano para filmar carreteras. No, hay que esperar ya la montaña también. Pues sí, el cuervo. Ayer hizo de las temperaturas. ¿Quién de las temperaturas? Sí, el día es un uno se queda científico cuando hablaban en no sé quién. Sí, y que sí, no, ya. Me molesta esta gente un poco científica. No sé qué se quiere simplificar. No sé quién. Le preguntas algo de estadística. Y el problema es que te saca un programa ordenador y te hace no sé qué. Quieren no sé qué también es químico. No sé qué. Porque macho no es macho, es científico. Y había una otra, ya que estaba en el carro en el plano. Es que el tío este, yo no sé si es que era científico o no. El de no, yo que no, no lo vea ni. Que algo sabía, pero. Creo que se estaba echando un libre o una novela. De que hicieron varias figuras de la física de principios de siglo, al final de siglo, pues no recuerdo, era Leibniz, no, muy, no, para casi los Sánchez, que era matemático, Newton, no sé, otra cosa ni nada. Y se ve que era como una historia novelada, de hecho, tal. Sí. Y la neta, un argumento, diría, pues yo esas cosas no me gustan, no sé qué, porque no sabe. Porque te está contando lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, lo que se ha inventado en la novela y lo sí. Que no eres. Esta no se podría decir, ahí, ni de estos de física histórica. Contestas tragando últimamente. Es tontería, ¿no? Sí, bueno, pero en algunos, o advertís. Sí. Y de la 3, de la temperatura, y eso sí que le contesta, sí que te crees, ¿verdad? O sea, y tú la historia como te la estudias. Lo que te cuentan es verdad o es mentira o lo han contado como les ha dado la gana, que es convenir. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo la historia contemporánea. No, desde siempre. Pero seguro que ha estado diciendo desde siempre. Ya, yo pero, dije que pero... Ya contaba no sé qué, o desde Román, que la historia la escribe en el vencedor. ¿El vencedor? El vencedor. Ah, claro. Ahora sí se puede parar ahí ahora, en el mirador y che, aburre que era hecho. Ahora te pilla la treta. ¿Sabes dónde te digo, no? Sí, chulo. Lo que no sé es dónde estaba hecho. Pues no estoy en la pedra. ¿Eh? Estoy a tope de pedras. Sí, no, ya. Pero que no sé si era así, o después de arribar al creuamento, o a dónde. No recuerdo. Ya tenía 1,6 kilómetros a un evento. Que debe ser el creuamento. ¿A 1,6 kilómetros qué? Deben de tener el creuamento. ¿Ya? Sí, porque tenía un evento, y el evento no puede ser más que hice. Hostia, pues muy rápido, ¿eh? No, que después del creuamento queda muy bien. ¿Eh? De creuamen queda muy bien. Sí, no, pero de todas maneras hasta el creuamen yo creo que hemos costado un mogollón. Igual alemán es muy más rápido, no sé. Pues yo bastante me he entretenido así en la camareta, ¿no? Mira el ritmo. Lo que no
sé si ahora lo habré agarrado, pero que a mí me pasa al revés que tú. Por culpa de la posición del coche. Es el río. A cascaretes y todo. No sé qué momento está así, ¿eh? ¿Qué? Y no me la cantas la fía puta. ¿Qué vos? Pues que no me la cantas. ¿El qué? No está así, creo, igualmente. Mira, tejadillo, Salto de la Vega. Sí, pero me sabanto. ¿Por qué está cantando ahí? Ay, yo qué sé. Alto de la Vega. O si, sí, al Alto de la Vega directamente. No, pero Alto de la Vega esperan seguirnos a tres. ¿Seguro? Este me acaba la batisa de dirección. Ahí está el monumento, y ahí está el refugio, y ese sí que soy yo. Digamos que ven 9,9 kilómetros. ¿Y el en el total cuánto? ¿Y si el pollato no habrá más mejor? Abans anàvem per Pollato. No, perquè li he ficat la més curta. La més curta? No, clar, no, la però... més curta no, he ficat la més ràpida. Ah. Bueno, és cert. Si té igual ara ja... Per Pollato, ya que puchara. Tira. Ya que... ¿Eh? La María del Mar y toda la hostia, ¿sabes? Pero yo abandonaba a Santa María del Mar, desde Pollato. Ah, Pollato es fuerte excusa, ¿eh? Cañamares, ¿no? Ahí sí que hay un camping. ¿Ahí sí que qué? Hay un camping. ¿Un camping? Cañamares. Ah, sí. No sé si no está ya, ¿eh? Sí, sí que está. Creo que sí que está. Sí, porque allí estigué una vez a un amigo de Juanillo, un tal Ernesto. Yo con él también. Y tal, y... Y en arena, a Borelo de Portors y eso. En o litonar en un libre o no sé qué, pero vi de rutes y de historias que pegáis. Pero si no se arranchen después de colonia, en cosas que ni se ve, bueno. No, pero es que la pantalla tampoco vea res. Tres.
això pareixia una cosa pareguda a la que vèrem ahir allà. Això no era un mirador. A més, no, no crec que se veja molta cosa des d'allà. Ni crec que estén a granar totes les perres. Són les rodes, també. Se veu que s'agarren com a llepats, eh? És que n'hi ha unes estries a la carretera. Se li ha passat un d'això de cadenes o no sé. No veu. No veu. No, no, a mi també. No me m'havia quedat sec. Sí, es un mirador. Se puede bajar. Y mira, hay un cartel. Veu millor que jo. Si l'agarres. Aquí. És que tenia un poc el braç. Madre mía, por no ni hay que bajar, ¿no? Mirador. Mirador. No sé qué. Pinicio. 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 Dionisio, coño. Sí.
Ya sabía yo. ¿Dónde voy? Puto. Cuidado tú. Eso, que cuidado, yo dije que cuidado tú. ¿Eh? ¿Qué haces? Carretera ya, eh. Tenía ya una carretera que pudra tranquilo, me caguen de un pocho estar en el cul del mundo. Que te van a venir. Yo diría cuidado, cuidado per tú o per las perles. Que va a per las perles. Coche. Claro. Entonces vamos a moraros ahora, vi que está en paracho. Y sí, que coche. Sí, que coche. Ya 3 días, vale.
se veía ahí, no, más que bueno. No, pero los perros, es que te pueden pegar un morro ahí en los perros también que te cagues, ¿eh? Estar arribante. ¿Patre? Sí. Pero ya més agradable, ¿no? Ya més recta y més. Ya se acabará, pero... ¿Eh? Ya se acabará. Tendrás que comprobarlo. Apenas querrá. Salir porque yo voy a nada más distraer.
una paragoneta. Después de 200 metros, gire a la izquierda. Esto de mierda. Ahora tiene que estar rodita. Son 50 metros, digo, que la fe de puta. 31 Beteta. ¿Sigo o apago? No, no, apaga ya. Down. Ahí. Carrer de Vansalobre, 3 de maig de 2008, 11 hores, 49 minuts. Està, si tot, prou desastrós.
Mallorca. Perros. Thank you.
ruta al manantial de la laguna. Sí, a toba o pichor. Eso es lo que han ido a la Tosca. ¿A qué? A la Tosca. Claro. Y la marca de... Ahí está la marca del sender. Hostia. Me hago rena. Ya le encara eso. Covacho. Chulo. Y el tío Robo Seco. Categoría, ¿eh? Periodo de categoría.
claro que se acaba. Que claro que se acaba. Cuatro. No creo que se ponga a echar, pero bueno. Cuatro a lo mejor, ¿eh? Cuatro. Así tienes mejores peleo. Así tienes mejores peleo. Mejores peleo. Es peleo. Uy, ahora. Es un guillomo. Pero un guillomo, ¿eh? Sí. No, guillomo también es una... Guillomo no, guillomo. Pero para Thank you.
vais ni un cartel, pero yo no pienso arribar. Ahí vais. Arribem. Estic molt cansat. Estic molt cansat. Però bueno. És que el que més me fot és que baixa. Que baixa. Nenúfar blanco. Nenúfar blanco. Sendero local. Sendero local. Lo de las PR-04. Lo de Balsalobre PR, pequeño recorrido. La mitad de cosas no están. Crec que espera així. Vaya por el 2, lo más que tiene una pedra. Zoología botánica de la Laguna del Tomar. Ahora 2008. Eso es de un baño. Sí, sí, te iba a ir. Thank you.
no sé, algú... per allà fer la malla. No, per allí no, més cap allà fer la malla. Per allà. Sí. Un altre any, tio. Un altre any. Ostres, tio.